Kenia, hello Kenia. Hello teacher. Hi. Okay, are you ready for the class? Yes? Yes, teacher. Okay. Yes, teacher. Nice. Do you remember what did we study last class? Okay. What was the topic last class? Imperatives. Imperatives. Miss Wendy, can you please tell me an example using imperatives? For example, don't smoke. Don't smoke. Mm-hmm. You don't need to use the ing there, no. Only don't smoke. Okay, nice, Miss Wendy. Thank you. Yes. Mr. Goodwin, can you give me an example, please? Using an affirmative imperative. Mr. Goodwin, are you there? Hello, Mr. Goodwin. No. Let's turn the radio off. Let's turn off the radio. Yes, turn it off or turn it on. Nice. Thank you. Okay. So guys, do you have any homework? Not right. Or yes. ¿Tenían tarea? No, ¿verdad? Terminamos acá el ejercicio. Yes. Okay. Bien. If you don't have any questions about imperatives, we're going to start a new topic. Do you have any questions, any comment, or are you ready for starting the new topic? Que les compartiré mi pantalla, jóvenes, y me indican si pueden verla. ¿Sí? Yes, teacher. Vaya, indíquenme igual si cambia la diapositiva, por favor. ¿Cambia? Yes. Excellent. Okay, guys, we're going to start and study a new topic, gerunds and infinitives. Do you have any idea about gerunds? What is a gerund? ¿Tienen alguna idea de qué puede ser un gerund in English? ¿Y un infinitive? No. ¿Alguna vez han escuchado sobre ellos, leído? ¿O es un tema totalmente nuevo para ustedes? ¿Será que siempre seguimos usando la partícula de ing, teacher, en este caso? ¿En gerunds? Yes. Yes, Miss Wendy, nice. ¿Y el infinitivo, Miss Wendy? ¿Tiene alguna idea sobre el infinitivo? Como una acción, es como una acción. Ay, ¿cómo le decimos? Sin fin, por decirle así. ¿Sin fin? Ahí sí tengo un poco de duda, pero me imagino que es una acción sin fin. Okay, that is a verb, okay? Okay, I will show you what is that. Thank you, Miss Wendy. Nice. So, gerunds. A gerund is a verb in its ing present participle form that functions as a noun that names an activity rather than a person or thing. Any action verb can be made into a gerund. Bien, los gerundios, como decía Miss Wendy, se les agrega ing, ¿verdad? Y funciona como un nombre. Que puede estar... Sorry. A ver, ¿quién quiere unirse? Mr. Baby. Ok. Nice.
Les decía que los gerundios pueden funcionar como un nombre, también pueden utilizarse como sujetos de una oración. Ahí donde dice form that functions as a noun that names an activity rather than a personal thing, puede utilizarse como un nombre que puede realizar una actividad en vez de una persona o una cosa, porque en todo caso sería un verbo con ing. Ok, so also the spelling tip. Recuerden que hay reglas para poder utilizar el ing con los verbos. ¿Ustedes se acuerdan de ellos cuando estudiamos present participle o present continuous? ¿Se acuerdan ustedes que habían reglas para poder agregarle el ing a los verbos? ¿Se acuerdan ustedes de las terminaciones de los verbos? ¿Cómo se le agregaba el ing? ¿Se acuerdan de eso? Yo les envié reglas de cómo cambiar los verbos a gerundio, en este caso, con ing al final. Por ejemplo, play. Por ejemplo, play, Mr. Goodwin. ¿Qué necesita usted para agregarle ing? ¿Necesita cambiarle algo? Sí, que vaya el verbo to be antes del verbo. Ajá, pero en sí, bien, ese es un punto, porque el verbo to be es un auxiliar, pero en sí en el verbo principal, que es play, ¿qué hace usted? ¿Cambia la Y, por ejemplo, y le agrega ing, o solo agrega ing al verbo? En el verbo play se mantiene y se le agrega ing. Exacto. Solo le agrega ing, ¿verdad? Estas son como las reglas de la tercera persona singular en presente simple, ¿verdad? Cuando se le agrega la s. Bien, here you have verb in present participle. Adding ing to most verbs. For example, play, playing. Cry, crying. Bark, barking. Si se fijan acá, ¿ven? Estos verbos terminan en Y, pero en este caso ustedes solo necesitan agregar ING. For verbs that end in E, remove the E and add in ING. For example, slide, sliding, ride, riding. Bien, los verbos que terminan en E, usted va a sustituir esa E por una I y va a agregar NG. Entonces, en los verbos que terminan en E, usted elimina la E y solo agrega ING. Aquí tenemos ride, termina en E, solo le quita esa E y agrega ING. Also, for verbs that end in IE, change the IE to Y and add in ING. For example, die, dying, die, dying. Los verbos de igual forma que terminen en IE, usted va a sustituir esa IE por una Y y va a agregar ING. Aquí tienen dos ejemplos, die y die. Yes. Also, for a verb whose last syllable is written with a consonant, vowel, consonant, and is stressed, double the last letter before adding ing. For example, beg and begging. Acá dice y nos indica que cuando las últimas sílabas de una palabra sean consonante, vocal, consonante, y tenga mayor fuerza de voz al final en esa sílaba, usted va a tener que duplicar la última letra antes de agregar ing.
Tenemos el ejemplo de ver. Si se fijan en ver, tiene consonante, la B, la vocal, la E, y otra consonante, que es la G. En este caso, como se cumple la regla, usted tiene que duplicar la última consonante y va a agregar ING. ¿Yes? Entonces, en este caso, chicos, usted tiene que duplicar. Sin embargo, tienen enter. Acá ustedes tienen vocal o terminaría en consonante, consonante, vocal, consonante. Pero como la mayor fuerza de voz no está en la última sílaba, usted no tiene que duplicar la última consonante. Entonces, solo van a duplicarla cuando cumpla consonante, vocal, consonante, pero que la mayor fuerza de voz esté en esa última sílaba. Si no está en esa última sílaba, aunque se cumpla la regla, usted no va a duplicar en ningún momento la consonante, ¿verdad? Final. ¿Estamos claros ahí, chicos? ¿Se acordaban ustedes más o menos de estas reglas? More or less, teacher. More or less. Ok, Miss Wendy. Nice. Pero igual, de igual forma acá tienen las reglas y usted tiene que practicarla, ¿verdad? ¿Tienen preguntas acerca de los gerunds por el momento? ¿O todo está claro? Mr. Jaime, is everything okay? Yes, teacher, todo está claro. Okay, nice. Girl. Mr. Jaime, Mr. Davey, is everything clear? Yes, teacher. Yes? Okay. Yes, teacher. Edwin, yes. Thank you. Nice. Edwin, Karen, Mr. Goodbean. Yes. Nice. Okay, let's continue. Gerunds. You have the first example here. Gerunds can appear at the beginning of a sentence when used as a subject. Los que les decía anteriormente, ustedes pueden utilizar un gerundio como un sujeto. Por ejemplo, jogging is a hobby of mine. Si se fijan, la palabra, en este caso el gerundio, está siendo utilizado como el sujeto de esa oración. Jogging sería el sujeto y el verbo principal en esta oración es is. Y luego tenemos el complemento. ¿Cuál sería el significado de jogging? ¿Alguien sabe qué es jog? Jogging. ¿No? ¿Yoga, teacher? ¿Yoga? No, mister, no. Por ejemplo, cuando ustedes van a un... ¿Correr o trotar? Exacto, correr o trotar. Jogging. Entonces, trotar es un hobby mío, en este caso, un hobby que yo tengo. ¿Bien? Y si ustedes notan, ahí se cumple la última regla que vimos anteriormente, porque jog tenemos consonante, vocal y consonante, jog. Y como ahí tenemos también la mayor fuerza de voz, va a venir usted y va a duplicar la G, que sería la última consonante, y va a agregar ING. Entonces, los gerundios jóvenes pueden también servir como un sujeto en una oración, ¿ok? Luego, the second one, gerunds can act as an object following the verb. For example, Daniel quit smoking a year ago. Los gerundios también pueden servir como un objeto después de un verbo. Acá tenemos Daniel quit, dejó, en este caso,
smoking a year ago. ¿Dejó de qué? De fumar. En este caso, smoking sirve como el objeto, ¿verdad? Hace un año. Daniel dejó de fumar hace un año. Y si ustedes notan, han utilizado ahí el gerundio después de un verbo. ¿Cuál es el verbo? Quit. So, Daniel quit smoking a year ago. Entonces también el gerundio puede utilizarse como un objeto en la oración después de un verbo. ¿Preguntas, chicos? O si voy muy rápido, díganme. ¿Yes? ¿Podrían dar? Ok, give me an example using... All clear, teacher. Ok, Karen, give me another example using the first rule. Dame un ejemplo, como la primera oración que tenemos ahí. Jogging is a habit of mine. Utilizando un gerundio como sujeto, ¿cuál podría ser? ¿Alguien que tenga una idea de cómo sería un ejemplo utilizando un gerundio como sujeto? Fishing is a hobby of mine. Okay, you can use that one. Fishing is a hobby of mine. Nice. So, you're using fishing as the subject of the sentence. Nice, Mr. Baby. Okay, great. That is a good one. Okay, if you don't have questions, let's continue. There you have three. Some verbs can be followed by a gerund or an infinitive without causing a change in meaning. Algunos verbos pueden ir seguidos de un gerundio o de un infinitivo sin causar ningún cambio. Acá les explico. Example, some people prefer getting up early in the morning. Algunas personas prefieren levantarse temprano por la mañana. Vean, en este caso el verbo preferred puede ir seguido de un gerundio, como está este caso, o también ustedes pueden utilizar un infinitivo, que ya pronto lo vamos a estudiar. Pero vean, acá está el ejemplo. Some people prefer to get up early in the morning. Si ustedes notan acá, el verbo preferred puede ir seguido ya sea por un gerundio o por un infinitivo. Y el significado de la oración es el mismo. Acá, en estas dos oraciones, estamos diciendo exactamente lo mismo, o sea, no sufre ningún cambio de significado, pero también puede pasar que sí hayan cambios. Por ejemplo, some verbs can be followed by a gerund or infinitive but with a change in meaning. En este caso, sí ocurre un cambio en el significado de la oración, dependiendo lo que ustedes estén utilizando, si utilizan un gerundio o si van a utilizar un verbo en infinitivo. For example, he remembered sending the fax. Y aquí tienen lo que significa. He remembered the act of send the fax. ¿Yes? Bien, en esta oración usted está utilizando sending, que sería el gerundio. Él se acordó de enviar el fax. ¿Pero qué pasó aquí? Él se acordó del acto de enviarlo, ¿sí? Pero no lo envió, solamente... Se le vino a la mente, híjole, no envié el fax. Pero no realizó la acción, solo se recordó. ¿Ok? Pero, si ustedes usan el infinitivo, in this case, the infinitive,
He remembered to send the fax. He remembered the fax and sent it. ¿Qué pasó acá? Él se acordó de que tenía que enviar el fax y envió el fax. O sea, sí realizó la acción. ¿Yes? Entonces, vean, en estos dos casos, la oración sí sufre un cambio. El significado es diferente. Entonces, ustedes tienen que poner mucha atención, igual, con qué verbos o qué es lo que usted quiere decir y qué necesita utilizar, si un gerundio o si va a utilizar un infinitivo, siempre y cuando tomando en cuenta que el significado va a cambiar. Luego de esto yo les daré una lista de los verbos que pueden utilizarse con gerundio y también de los verbos que ustedes pueden utilizar con infinitivo. No sé si está claro hasta el momento estos dos casos, chicos. Vean, en uno que no cambian para nada, el significado es el mismo, se mantiene. Y en el otro que sí cambia totalmente dependiendo de lo que usted utilice. ¿Is it clear? ¿Yes? En ese caso, teacher, ¿por qué en una se entiende que lo envió y en otra se entiende que solo lo pensó? Vaya, en ese caso, Mr. Goodwin, es por el gerundio. En el primero, solo el hecho de que usted esté utilizando el gerundio le indica que no ha realizado la acción. O sea, la acción no se realizó. En cambio, he remembered to send, que estaría utilizando usted el, all clear, dice Karen ahí, está utilizando usted el infinitivo, ese le indica que usted se acordó, utilizando el primer verbo, ¿verdad? Y que realizó, terminó realizando la acción. Por eso les digo, cuando les dé la lista de verbos, creo que van a entender mejor esto, ¿verdad? De ¿por qué, verdad? ¿Por qué cambia el significado? ¿Ok? Sí, porque solo en ese que se tiene un poquito de duda. Sí, ¿verdad? Más. Ok, pero ya les voy a mostrar los verbos dentro de un momento. Ajá, para que ustedes vean con cuáles verbos puede que cambie el significado y con cuáles no. Usualmente, esto es más que todo teoría, ¿verdad? Ustedes más que todo, la práctica que van a realizar solamente va a constar de eso, de los verbos y de qué verbos pueden ir seguidos, de infinitivo o de gerundio. O sea, no va a ser tanto en este contexto, ¿verdad? Pero es muy importante igual que ustedes sepan la diferencia entre ellos, por si en algún momento o algún caso ustedes encuentran un ejercicio en el cual deban aplicar esto, ¿verdad? De en cuál utilizar un gerundio, pero mi oración va a cambiar, o en cuál se mantiene, no importando qué utilizan, ¿verdad? Ok, teacher. Ok, nice. Hello, Mr. Miguel. Ok, there you have Mr. Miguel. Hello, teacher. Hi. Bien, si no hay dudas, seguimos, jóvenes. Continue. Infinitives. There you have the infinitives. What are the infinitives? Can you please read them? Mr. Jaime, ¿puede leerla? Okay, Kenya. Kenya, please read the first PowerPoint presentation in this case. Read it. Léela, Kenya. An infinitive. Yes.
is a verb for that mixture at other part of speech in a sentence. It is formed with two but they form of the verb X to buy. To work. Okay, nice, Kenya, thank you. Okay, infinitives is a verb. Siempre es un verbo, ¿verdad? Que actúa como las otras partes de el habla, en este caso en una oración, y está formado por la preposición to al principio y el verbo en su forma base. Work, play, swim, etc. Acá tienen ustedes el ejemplo to buy, to work. ¿Yes? Esos son ejemplos de verbos que están en infinitivo. Infinitives can be used as. Y aquí viene lo más importante. ¿Cómo pueden ser utilizados los infinitivos? Si ellos de igual forma actúan como un verbo en la oración. Ok, let's see. The first one, an object following the verb. Jim always forgets to eat. ¿De qué se olvida siempre Jim? De comer. Entonces, vean, este to eat es el objeto de esta oración. Entonces, el infinitivo puede ser utilizado como un objeto de la oración. Jim es el sujeto. Always forgets. Vean, el verbo principal en este caso sería forget. Como estamos utilizando tercera persona del singular, ustedes agregan la S, ¿verdad? Entonces, Jim always forgets to eat. ¿Ven? Muchas veces, y quizás para algo muy simple, la preposición to join the two verbs. ¿Qué hacen si la preposición to? Unir dos verbos. De hecho, ese es como el concepto, el más común, podríamos decir, que esa preposición, en este caso, está uniendo los dos verbos. Jim always forgets to eat. Y el gerundio, de igual forma, el ing, sirve como para esa unión de esos dos verbos, ¿verdad? Porque usted no puede tener dos verbos solos. En este caso, Jim always forgets it. Sería incorrecto. Entonces usted necesita en este caso esta estructura, ¿verdad? Preposición to y el verbo en su forma base. Also, you have a subject at the beginning of a sentence. También el infinitivo como el gerundio puede actuar o puede ser un sujeto de la oración. Por ejemplo, to travel around the world requires a lot of time and money. So, to travel, ¿qué sería este to travel? What is travel? What is the meaning of that? To travel. ¿Qué significa travel? Para viajar. Viajar, viaje. Entonces, viajar, in this case, viajar alrededor del mundo requiere mucho tiempo y dinero. Entonces,
to travel acá with the preposition to in the base form of the verb that is acting as a subject of the sentence. Está actuando como el sujeto de la oración, así como el ejemplo que me dio Mr. Davy. Fishing is a hobby of mine, por ejemplo. Entonces ahí fishing estaba actuando como el sujeto de la oración. Entonces en este caso, de igual forma, usted puede utilizar el infinitivo como un sujeto. ¿Ok? Is it clear? Yes? Nice, teacher. Repeat, please, teacher. Ok, Miss Wendy, ¿está claro hasta el momento el uso del infinitivo en estas dos reglas que les acabo de dar? ¿O tiene dudas? Este tema es un poquito más, tienes un poquito de complicado, pero no es tanto. Ajá. Ya verán que en los ejercicios no es mucho la complicación, ¿verdad? ¿No? ¿Miss Wendy? Por favor, repítame otra vez los ejemplos porque me quedé un poco ahí en la hora de la explicación. Ok. Les decía, Miss Wendy, que así como la segunda regla acá, que también los infinitivos pueden servir como sujetos de la oración. Acá tenía, to travel around the world requires a lot of time and money. Entonces, to travel, que sería en este caso el infinitivo, está actuando como sujeto, viajar, ¿verdad? Viajar alrededor del mundo requiere mucho tiempo y dinero. Y esto es similar a el ejemplo que teníamos anteriormente, ¿verdad? Jogging is a hobby of mine, en el cual el gerundio jogging estaba actuando como sujeto de la oración. Entonces, ambos, el gerundio como el infinitivo, puede actuar como sujeto de una oración. ¿Yes, Miss Wendy? Yes, teacher. Yeah. Nice. Ok. 3. Some verbs are directly followed by an infinitive. Bueno, igual como el gerundio, ¿verdad? Hay verbos que directamente solo van seguidos por un infinitivo. Acá tenemos el ejemplo. Do you want to call your family now? Want sería el verbo en este caso, que va seguido directamente por un infinitivo. To call. Yes? Do you want to call your family now? Entonces, en este caso, por el tipo de verbo que es want, usted tiene que utilizar el infinitivo. Yes? Also, some verbs can be followed by an infinitive or a gerund without causing a change in meaning. Lo que les explicaba anteriormente con el gerundio. También vamos a ver acá ejemplos de cómo puede o no puede cambiar el significado de la oración de acuerdo a lo que usted utilice. Will you continue working after your give birth? So, continue working. Ahí están utilizando gerundio. O, will you continue to work after you give birth? ¿Ven? Por el verbo más que todo es la clave. El verbo que va antes, ya sea del gerundio o del infinitivo, va a ser la clave de que pueda o no cambiar, ¿verdad? El significado. Acá, ¿continuarías trabajando después que deja luz? Entonces, en ambas oraciones, aunque usted utilice en una el gerundio y en otra el infinitivo,
tiene el mismo significado, entonces no cambia el significado. Pero ¿por qué es? Por aquí dice, mire, some verbs can be followed by an infinitive or a gerund without causing a change in meaning. Es por el verbo, ¿verdad? Also, some verbs can be followed by an infinitive or a gerund, but with a change in meaning. Igual, acá vean, tenemos más ejemplos de cómo cambia el significado de acuerdo a lo que usted utilice. He stopped drinking coffee. Stopped drinking coffee. Teacher. Yes. ¿No ven la diapositiva? Yes. Teacher. Dígame, mister. Sí, si puede regresar la diapositiva anterior, solamente un momento. ¿La diapositiva anterior? Ok. Sí, la anterior, así completa. Number four, ok. ¿Puede ver? No, la otra. La otra. Anterior. Esa, correcto. Ok. No, esa está bien. Ok. Ya, ya puedo continuar, ya. ¿Ya? Ok, nice. Sí. Bien, nice, miss. Kaku, pantalla. Ah, ok, ok. Nice. So, some verbs can be followed by an infinitive or a gerund by with a changing meaning. That's what I was explaining you. So, he stopped drinking coffee. He never drank coffee again. Esta persona dejó de beber café. Ya no volvió, ¿verdad? A tomar. Pero, si usted dice, he stopped to drink coffee, to drink, utilizando el infinitivo, he stopped what he was doing and drank some coffee. En este caso, he stopped to drink coffee, una acción que pasó, ¿verdad? Dejó de tomar café. O sea, la acción que él estaba realizando en ese momento. Y continuó, ¿verdad? Drank some coffee. He stopped what he was doing. Dejó de hacer lo que estaba haciendo en ese momento, ¿para qué? Para tomar un poco de café. Entonces, he stopped to drink coffee, or he stopped what he was doing and drank some coffee. Vean, vamos a hacer algo. Para que ustedes les quede claro el por qué es que cambia este significado, ¿verdad? De la oración. Les voy a enviar igual a la plataforma más información para que ustedes la lean y de alguna forma puedan entender mejor el por qué es que con el gerundio puede tener un significado una oración y con el infinitivo otra, ¿sí? Porque vean, con el gerundio en este caso, he stopped drinking coffee. Está diciendo que él dejó de hacer esa acción, o sea, ya no toma café, ¿sí? En cambio, cuando usa el infinitivo, he stopped to drink coffee. En el momento, él paró de hacer lo que estaba haciendo y tomó un poco de café. ¿Yes? Pero de igual forma, yo les voy a enviar una información un poco más detallada para que usted pueda entender el por qué. Y si usted tiene preguntas luego, pues me puede escribir ahí en el chat de la plataforma o incluso en otra clase usted me dice, mire teacher, leí la información y vea, esto no lo entiendo. Y pues ahí le podemos ayudar. ¿Ok? ¿Yes? ¿Any doubt? Sí, teacher. ¿Nice? Ok, nice. Continue. Que no tenemos tanto tiempo, chicos. Common verbs and phrases that are followed by a gerund. Vaya, vean, es lo que necesitaba que ustedes vieran. Y aquí tienen la lista de los verbos y frases que van seguidas de un gerundio. Tenemos admit, advise, avoid, be used to, can help, can stand, consider, deny, discuss, dislike, end up,
enjoy, feel like, finished, forget, get used to, give up, go on, have difficulty, have problems, have trouble, imagine, it's not use, it's worthwhile, keep, look forward to, mention, mine, miss, recommend, remembered, quit, spend time, stop, suggest, understand, waste time and work at. Entonces, estos son los verbos más comunes que van seguidos por un gerundio. ¿Yes? Entonces, ustedes traten de aprenderse estos verbos y utilizar el gerundio con ellos. ¿Yes? ¿Saben ustedes el ¿saben el significado de todos estos verbos, chicos? No, teacher, pero vamos a buscar. Excelente, Mr. Miguel. Buen punto. ¿Yes? Búsquenlo. Busquen el significado y apréndaselo, porque estos le van a servir mucho. ¿Ok? De igual forma, no tenemos mucho tiempo, no porque igual les ayudara. Bien, tenemos acá common verbs that can be followed by either a gerund or an infinitive without causing a change in meaning. Vean, esta es una lista de verbos comunes que van seguidos por un gerundio o pueden ir seguidos por un infinitivo y no causan ningún significado en la oración. Aquí tenemos begin, continue, hate, intend, like, love, preferred, and start. Estos son verbos que usted puede utilizar, ya sea gerundio o infinitivo, y no va a causar ningún cambio, como los ejemplos que les mostré anteriormente, ¿verdad? Ok. Also, common verbs that can be followed by a gerund are infinitive but with a change in meaning. Esto es lo contrario, chicos. Son los verbos que causan un cambio, ¿verdad?, en el significado de la oración. Depende de lo que usted esté usando, si es un gerundio o si usted está utilizando un infinitivo. Y acá tenemos forget, remember, stop. ¿Yes? Estos son como los más comunes, ¿verdad? ¿Se acuerdan el ejemplo de remember que les di, verdad? Por eso es que cambiaba el significado con gerundio y con infinitivo. Y common verbs that are followed by an infinitive. Estos verbos solo van seguidos por infinitivos. Aquí tenemos for, agree, appeared, arrange, ask, care, decide, demand, expect, fail, forget, hope, learn, manage, mean, offer, plan, prepare, pretend, promised, refuse, remember, seem, stop, volunteer, wait, want y wish. Estos comúnmente van seguidos por un infinitivo. ¿Ok? De igual forma, chicos, estudien estas listas porque les van a servir mucho cuando ustedes estén realizando prácticas sobre gerundio o infinitivo. ¿Ok? La presentación anterior me quedé ahí, teacher. La que sí cambiaba el significado. Ok, ya se la pongo. ¿Esta? Que cambian, ¿verdad? El significado. Yes. Ok. Forget, remember. Gracias. Stop. Ok. Vean, chicos, creo que más o menos pues ya entendieron un poquito cómo es el uso del gerundio y del infinitivo. Y acá tienen un ejercicio.
gerund or infinitive. Fill in the correct form. ¿Qué va a hacer usted? Se va a ir a estudiar todas las reglas que vimos hasta el momento y va a poner en práctica acá y elegir si va a utilizar gerundio o si va a utilizar infinitivo. Tenemos la primera oración. Vamos a hacerla como ejemplo. ¿Pueden ver la pantalla? ¿Sí? ¿Yes? ¿O no cambió, Mr.? Yes. Ok. Yes. Bueno, la primera oración. Yes, teacher. Nice. They are likely up at any time. So, in this case, para ustedes jóvenes, ¿qué deben de utilizar? Están utilizando likely, they are likely. Show at any time or show. Show. ¿Cuál utilizarían? Show or showing? To show. To show. Nice, Mr. Goodby. So, they are likely to show up. Show up at any time. Yes? Okay. In the second one, the man denied the crime. Deny. ¿Cuál sería mejor? ¿Utilizar un gerundio ahí, denied, o utilizar un infinitivo? Revisen las listas. A ver cuál es. Disculpe. Yes. To commit. No. Vámonos a la lista, ven. Acá dice common verbs and phrases. Let's see. Vea, gerund, vea. Después de consider, tienen ustedes el verbo deny. Yes? Entonces, Mr., ¿cuál vamos a utilizar ahí? Sorry. ¿Cuál sería? Un gerundio, ¿verdad? So, the man denied committing the crime. Committing. Yes. ING. You have to use the gerund form there. Van a utilizar la forma del gerundio. So, the man denied committing the crime. El hombre negó haber cometido el crimen. Entonces, denied. Yes? Okay. So, guys, as a homework assignment, como tarea, ustedes van a realizar este ejercicio y otro que les envíe por ahí, ¿verdad? Y lo vamos a chequear la próxima clase, o incluso usted puede enviármelo por mensaje a la plataforma para yo podérselo revisar, ¿ok? Entonces, si no tienen más dudas, chicos, vamos a terminar la clase. Y algo que les quería comentar, el día jueves no van a tener clase ustedes. Entonces, quiero que estén pendientes de la plataforma y ahí les voy a dejar una pequeña práctica de este tema que hemos visto ahora, de los gerundios y los infinitivos, para que usted pueda trabajar en ellos. Entonces, ese día no nos vamos a conectar en vivo, no vamos a tener clases, pero ustedes sí van a tener ahí una pequeña práctica de una paginita, ¿verdad? O lo más, dos. Para que ustedes practiquen lo que hemos visto hasta ahora. ¿Tienen preguntas, dudas, jóvenes? ¿Algún comentario que quieran hacer? Ustedes están muy, muy pasivos, chicos. Ajá. Edwin, Wendy, Kenya, Mr. Goodwin, Mr. Jaime, Karen, Mr. Davey, Mr. Miguel y Mr. Freddy. ¿Is everything clear? Ah, se nos fue Mr. Freddy, miren. Ajá.
¿Está claro todo, chicos? Okay, guys, if you don't have any doubt, time is over. See you next class. Okay? Bye bye, guys. Take care. Bye-bye. Thank you. Have a nice vacation. Take care.